Nosotras continuamos aquí en Entre Ellas y recibimos con muchísimo placer a María Ortiz, quien es la directora del Teatro Orquestal Dominicano, y a Janet Márquez, quien es una soprano no vidente, y a ella le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos vienen a contar sobre una actividad que tienen prontamente este 11 de diciembre. Así es, muchísimas gracias por habernos invitado una vez más. Nos sentimos aquí como en nuestra casa porque realmente claro nos han sí, apoyado María. Desde el principio, y yo sé que perdurarán por toda la vida colaborando con esta noble causa. Pero antes de conversar un poquito sobre esta actividad que tienen próximamente en el mes de diciembre, queremos conversar un poquito con Janet, de que nos diga cómo ya se inició en esto del canto, porque tiene una voz espectacular. Incluso la hemos visto en los premios y ha estado también en toda haciendo televisión y hemos visto su talento. Muchísimas gracias. Yo inicié el canto aquí en la ciudad de Santiago. Viví 5 años y después nos regresamos a los Estados Unidos, y ahí entonces continué con canto coral y terminé, acabo de graduarme hace, voy a estimar, 7 meses de la Universidad de Westminster de canto clásico. O sea, has tenido toda tu vida involucrada en este mundo. ¿Cómo te diste cuenta de que ese era tu talento y el camino que querías seguir? Fue realmente en una fiesta familiar. Yo entonces me subí a cantar. Lo único que me sabía era el himno de los Estados Unidos. ¿Esas fiestas familiares o si no en el colegio es que descubren los talentos casi sí, siempre? Sí, pero fue mi hermana. Yo siempre fui bien tímida y ella dijo, no, mi hermana canta. Yo siempre era algo bien oculto, yo sabía que sí, que había algo, pero no sabía si era realmente algo, simplemente porque a los niños siempre les gusta cantar, sí, siempre es algo que les enseñan en la escuela.
Pero en ese momento lo único que sabía era el himno de los Estados Unidos. Y me el 18 de diciembre del 2013, inmediatamente inicié el público de Santo Domingo presente. Qué bueno, en o sea que tú naciste con eso. Y también yo me imagino la sorpresa para todos cuando dijeron, wow, pero ella tiene una voz bonita. Sí, fue algo realmente... Yo vi, alcancé a mi mamá, escuché a mi mamá llamarme y yo me asusté porque yo pensé, bueno, lo que hice estuvo mal hecho, no sé. realmente era bien tímida, entonces cuando me llamó y estaba, ella me abrazó y sentí que estaba llorando, yo dije, wow. Ay, qué chévere, una emoción. Sí. Pero en todo momento supiste ya por qué género querías dedicarte en tu carrera artística o querías en algún momento pues incursionar en otros géneros. Realmente yo quería ser jazzista. Ok. y me gusta mucho la música popular. Entonces sí, fue una sorpresa para mí. Realmente el hecho de que soy cantante artista clásica es algo todavía nuevo para mí. Porque yo entré a la universidad con una mente de jazz y mi maestra cuando me vio me dijo, no, ópera. Y yo, tienes mucho más que jazz. Ópera. Quiero que me cuentes cómo ha sido el hecho de que eres no vidente para poder llevar a cabo todo lo que has hecho, porque no has permitido que esto sea una limitación en tu vida. Has podido incluso llegar al grado mayor, a graduarte de una universidad de los Estados Unidos en el área que te gusta. Y quiero que le dejes ese mensaje, quizás a todos esos muchachos que tienen cualquier otro tipo de limitación, de que sí se puede, de que tú eres un ejemplo de eso. Yo pienso que muchos dirán que porque yo me gradué en los Estados Unidos las cosas se dieron más fácil, pero... Yo estoy aquí para decirle que no, que es una batalla constante, que sí las cosas se logran en los Estados Unidos, pero hay que pelear, hay que salir y hay que... No se puede ser conformista, porque allá si eres conformista te pueden encasillar. Claro, igual no, claro. No te gradúas de universidad ni nada. El mensaje claro es que hay que perseverar siempre, no podemos quedarnos de manos cruzadas nunca. Podemos dejar que nadie nos diga que no se puede, porque muchas de esas personas tienen sus propias frustraciones. Exacto. Y complicaciones. Bien, claro. En la vida, sí. Que por eso dicen que no y no ven más allá de ese no. Debemos de siempre pensar que hay un sí imposible. Y yo estuve aquí cuando hablaron del segmento de las cosas de la pareja y hablaron de los cuentos de hadas. Yo pienso que muchas veces la manera de interpretar los cuentos de hada es ese amor imposible, pero el mensaje que dan los cuentos de hada es que uno tiene que perseverar siempre para lograr ese mensaje feliz, de una manera saludable, obvio, claro, porque claro. Hay otras maneras que no son saludables, pero siempre y cuando sea saludable y sea para el beneficio de uno, que le sume a uno, así que cosas que vayan sumándole a su vida. Esas son las cosas que hay que luchar. A propósito de que mencionamos que siempre encontramos en nuestra vida este tipo de personas que de una u otra forma han tenido algún tipo de frustración y no han logrado quizás las metas que en algún momento se propusieron en la vida. ¿Tú tuviste una persona que te impulsó tú decir, sí, yo puedo? ¿No es verdad que lo que me dice esta persona que yo no voy a poder lograr mis sueños de ser cantante, de ser un artista? Sí. Yo afortunadamente y gracias a Dios tengo una familia maravillosa. Mis padres, principalmente mi madre, siempre estuvo al frente y siempre me impulsó a ser independiente. Y mis hermanas también, siempre unidas, siempre me han ayudado, siempre están ahí conmigo, siempre me apoyan. Y no me siento diferente con ellas, porque ellas me hacen sentir como... una persona común y corriente, y eso siempre ayuda. Claro.
Eso es muy importante. Cuando la familia te da ese apoyo, yo creo que es lo más importante. No sí. importa, quizás los amigos en algún momento estén o no estén, pero cuando en la familia tú sientes el amor verdadero, el cariño para que tú sigas adelante, yo entiendo que eso es lo más importante que debe tener una persona. Sí. Claro que sí. ¿Qué te parece si hablamos de esta presentación que contará con la presencia de Janet este próximo 11? María, ¿qué tienes preparado? Porque tú siempre andas Sorpresa, trabajando como las bien. Abejitas. María no descansa. Haciendo muchas cosas, ella no descansa. Así es. De verdad que siempre hemos dicho, y esta es una ocasión muy importante, para decir que Janet es una luz que llegó al Teatro Orquestal y es una joven que sirve de ejemplo y para la juventud dominicana, para la mujer y, ¿por qué no?, para la familia. Yo pienso que es un ejemplo de superación, que ha vencido obstáculos en la vida para realmente demostrar lo que siempre hemos dicho, que cuando se quiere, realmente se puede. El día 11 de diciembre nos daremos cita a las 8 de la noche en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, en donde tendremos una noche extremadamente rica. Pues Janet tendrá la oportunidad de deleitarnos con su hermosa voz, que le hemos denominado la voz que ilumina, porque realmente es así. También tendremos la participación especial de bailarines del Teatro Orquestal Dominicano, así como de un octeto de música sinfónica, y también tendremos la participación de músicos del ensamble de percusión del Teatro Orquestal Dominicano, que son no videntes, la güira y la tambora. Realmente tendremos un repertorio muy rico, será una noche inolvidable, y quisiéramos que se dieran cita en esta gran noche, y ya llegando la Navidad, que precisamente estamos, yo creo que es una época propicia para nosotros abrir nuestros corazones y aceptar este tipo de cosas que nos hacen verdaderamente seres especiales. ¿Será una única presentación? Será una única presentación. Yo en Navidad. Antes de finalizar la entrevista, yo debo de recalcar y hacer hincapié en estas imágenes que estamos presentando de cuando Janet se presentó en los Premios Soberano, que estaba hermosa. Ay, aparte de la presentación que realizó, tenía un vestido espectacular y estaba bella. Sí, así es. Así es. Esa de la sala, de las salas blancas, fue en el Palacio de Bellas Artes. Ese fue interpretando La Gaviota en el Premio de la Juventud. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Nosotras de verdad que les auguramos muchísimos éxitos a ustedes. Esto tenemos que decir que será una presentación a beneficio del Teatro Orquestal Dominicano, un escenario para el talento especial, y realmente eso es lo que queremos invitar a todo el público, a que se una a esta gran causa, que realmente estamos haciendo lo que nunca se ha hecho con esto, y queremos el apoyo de todo el pueblo y darle el apoyo a una gran artista que inició una carrera, que llegó para quedarse y que su meta será el cielo. Pero ustedes están como nuestro presidente, entonces. Chicas, nosotras tenemos que ir a una pausa. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Regresamos con el Entre Ellas original, no se lo pierdan.